bueno, dos buenas vacas en los primeros dos lugares. Nos inclinamos por la que está en primer lugar, por eso decidimos dar vuelta para que las vieran. La primera vaca tiene casi 6 centímetros menos de grasa y cuando uno se para atrás y mira al posterior, es más ancha la que está en primer lugar con respecto a la segunda. La segunda vaca es una vaca bien femenina, muy linda adelante, buen arco de costillas, las caderas bien abiertas, pero bueno, cuando ven el movimiento, me parece que es un poco más fluido el movimiento de las patas de la primera y fundamentalmente cuando ven el segundo cuarto, que recién la vimos de atrás, es más amplia la vaca que está en el primer lugar. La tercera es una vaca larga, femenina, de buenos movimientos. Me gustaría verla con más profundidad. Y la que cierra la categoría, también una hembra figmentada de buen grado de su usamiento. Bueno, nos gustaría que la ubre, los cuartos delanteros de la ubre cargasen leche y un poco más de costilla. Bueno, otra buena final. La vaca que va a ganar, de buen color, buenos movimientos. Bien abierta de cadera, realmente es imponente verla atrás, lo amplias que son las caderas. Bueno, otra destacada vaca, como dije en el campeonato, bien femenina, suave en su cogote y paleta, con caderas bien amplias, otra muy buena vaca. Bueno, tercer mejor, va a quedar una vaca moderada, equilibrada.